Doctor, un gusto saludarte. Antes que nada, agradecerte este rato, desearte un gran 2022 a vos y tu familia. Bienvenido, un gusto. ¿Cómo te va? Bueno, buen día, gracias, Pillo, igualmente para ti y para todos ustedes. Todo bien, por suerte todo bien. Trabajando, no he parado de trabajar. Está bien, está muy bien. Está muy bien el trabajo. Es salud, como se dice habitualmente. Horacio, contanos un poco. Viajan hoy con Agustín a las 20 horas. Sí, correcto. Viajamos con Agustín y con Gonzalo Moratorio. Por Peñarol, así que bueno, mañana tenemos la audiencia. La decisión de ustedes, que creo que podían haberlo hecho vía Zoom, es de estar de manera presencial, lo mismo que hicieron la vez pasada. Sí, en realidad la propia Conmebol, la propia Comisión Disciplinaria de la Conmebol, fijó la audiencia en la doble modalidad, la modalidad presencial y la modalidad vía conferencia, vía teleconferencia, como la vez pasada. Y entonces un poco vamos a hacer lo mismo, nos vamos a dividir, vamos a estar presentes Agustín, Gonzalo y yo, y van a estar desde acá, desde Uruguay, llevando adelante también la audiencia, gente de Peñarol y los testigos que obviamente van a declarar a través de videoconferencia. Bien, la citación es entonces por parte del propio Tribunal Disciplinario. Sí, el Tribunal Disciplinario fijó la audiencia en diciembre primero abrió lo que se llama el expediente disciplinario, creo que fue el 1 de diciembre, lo notificaron, nos dieron plazo para hacer los descargos, que teníamos 21 días, los descargos los presentamos el 22 de diciembre con toda la prueba y ofreciendo los testigos, y bueno, y los primeros días de enero nos notificaron la audiencia para el día de mañana, ¿no? A las 3 de la tarde. Bien, o sea que, digamos que el hecho se sigue desarrollando dentro de los plazos previstos que marca la reglamentación vigente. Sí, ha sido todo normal, ¿no? Y aparte recordando que este tema se dividió en dos etapas claramente distintas. Una primera etapa, que fue la que vivimos en septiembre, que tenía exclusivamente que ver con la suspensión provisoria o no, si se le suspendía provisoriamente Agustín o no. Y una vez definido ese tema, empezar con el segundo punto es, bueno, sin perjuicio de que Agustín no se le suspendió provisoriamente, hay que analizar, porque se le encontró una sustancia prohibida en su organismo, hay que analizar más profundamente si corresponde o no una sanción, ¿no? Este tipo de sanción. Bien, doctor, te pregunto, porque creo que en este sentido, incluso la forma, la manera, de hecho Agustín siguió jugando, ha cambiado en los últimos tiempos. Esta posibilidad de que preventivamente no haya sido suspendido cuando antes esto no acontecía, ¿juega en favor de Agustín a la hora de tomar una decisión? Sí, obviamente, hay un antecedente. Ellos, de alguna manera, con la prueba primaria que presentamos en septiembre, se dieron cuenta de que había, dentro de aquel famoso tema del estándar del justo equilibrio de las probabilidades, que existía una probabilidad muy alta que hubiera sido contaminación. Y entonces, yo creo que después con los descargos principales, en realidad a nivel de la Conmebol se les llaman alegatos, son los alegatos principales que presentamos el 22 de diciembre, le agregamos mucha más prueba aún, o sea, claro, a favor es, pero no es un caso fácil, como bien decías, no hay antecedentes a nivel de la Conmebol, ¿no? Y a nivel de la FIFA no hay antecedentes de que no haya sanciones en este tipo de casos, y bueno, pero nosotros tenemos la expectativa que si hay alguna sanción que se le aplique sea de las mínimas, ¿no? Claro. Tenemos la expectativa que no se le aplique sanción. Que no se le aplique ninguna. Si hay alguna sanción, que sea de las mínimas. Horacio, una vez establecida esta instancia y que Agustín declare de manera presencial, con las particularidades que vos hacías referencia, que vía Zoom estarán representantes de Peñarol también y eventualmente los testigos, ¿qué es lo que va a demorar el tiempo, digamos, procesal, por llamarlo de alguna manera, para que se siga una resolución? Y bueno, no primero, no creo que sea como la vez pasada, que fue de un día para otro. La vez pasada teníamos todo el famoso tema de la suspensión provisoria y los partidos que se debían jugar, y por eso creo que fue con la celeridad que ocurrió, ¿no? Que fue en 24 horas. No creo que esto ocurra en 24 horas. En general se toman varias semanas.
Pero acá a mí me parece que hay un tema bastante importante y que eventualmente lo podemos llegar a manejar, que es que estamos en pleno periodo de fases, ¿no? Claro. Y de contrataciones. Claro. Entonces, el no saber qué va a ocurrir con este tema también de alguna forma podría llegar a trancar una renovación de contrato, una transferencia, claro, etcétera, ¿no? No, yo en los temas internos de Peñarol, Agustín, otros clubes, etcétera, no me meto. Pero obviamente que no es lo mismo saber que no tiene sanción, claro, o saber que fue sancionado por X cantidad de tiempo, ¿no? Sí, está claro, y es una situación muy real. La información que dábamos hoy a la mañana, que Agustín seguramente va a renovar con Peñarol, con una cláusula especial de una eventual salida, pero lo que vos decís es muy claro. Yo soy un equipo del exterior, me interesa mucho, sobre todo por el año que ha tenido, pero tengo la duda de un tribunal que tiene una sanción o una eventual decisión que tomar si yo me arriesgo y me juego por ese contrato del jugador o no. Es absolutamente claro. Es un momento muy especial. Yo creo que es bueno también decir, me parece, doctor Con, a ver, no digamos algo que no se pueda decir, pero está claro que si él no está en la selección no es por este tema, porque algunos por ahí de repente decían, no, pero lo que pasa es que Agustín tiene que viajar a Paraguay y esta situación en el medio, quizás el producto de esto sea que Alonso no lo haya citado. Él está en condiciones, desde todo punto de vista, hoy, de haber sido citado para la selección. No conozco, no sé y no puedo decir si esto incidió o no en la no convocatoria, claro. No tengo ni idea. Digo, no hay ningún... Lo que sí puedo decir es que hoy él puede jugar por la selección, claro, porque no está suspendido provisionalmente, o sea que puede jugar por la selección, y la audiencia se hacía en dos modalidades, se hacía en forma presencial y vía Zoom, uh-huh. Y además se hacía en Asunción, ¿no? Mismo, en Luque, claro. En el mismo lugar donde va a jugar Uruguay. Claro. Pero honestamente, no tengo ni idea el motivo por el cual no fue citado, o si no fue citado por este tema. Claro. No conozco y tampoco me quiero meter. Claro. No conozco, ¿no? Simplemente es un análisis de la situación, doctor. Él, digamos... Por eso, objetivamente, él hoy está en condiciones de jugar... nacional e internacionalmente por su club, por cualquier otro club, por el club que sea y por su selección. Bien. Eso es objetivo, puede jugar. Y lo segundo es que la audiencia se tiene la modalidad de vía Zoom y vía presencial, o sea que se puede seguir la audiencia. Agustín perfectamente podría seguirla en cualquier lugar, claro, que quedarse acá. Obviamente que la idea es que esté presencial porque nosotros entendemos que es muy importante que él esté, pero además la audiencia se hace en la Conmebol, que es en la Asunción, que es la misma ciudad donde juega la selección, ¿no? Exactamente. Esos son elementos objetivos, ¿no? Absolutamente. Esta situación de resolución que toma el Tribunal Disciplinario, cuando entienda deba tomarlo y seguramente esté cumpliendo con los plazos, ¿existe la chance de ser apelada o es una decisión ya cosa jugada? No, existe la decisión de ser apelada, existe la posibilidad de ser apelada, uh-huh, por nosotros, en caso de que no estemos de acuerdo, uh-huh, y obviamente puede ser apelada también por la propia FIFA o por la propia UADA, ¿no? UADA, pues claro. Podrían llegar a apelar. Bien. Yo lo que honestamente creo es que si fuera favorable a nosotros, es muy difícil que la FIFA, por ejemplo, apele, porque ya han habido casos de contaminación por el consumo de carne, como es con el clenbuterol y los chicos mexicanos y la sub-17, en la cual la propia FIFA estableció y decidió ningún tipo de sanción, ¿no? Uh-huh. Entonces, no habría mucho motivo para que la FIFA apelara, pero la posibilidad siempre existe, ¿no? Bien. Hay un plazo para apelar, la tienen todas las partes, así que bueno, nada, podría llegar a haber una apelación. Bien, si eventualmente, ojalá que no, por el jugador, porque uno más conoce su profesionalismo, si eventualmente hubiera una sanción en la que ustedes, o una decisión que aplicar una sanción en la que ustedes no estarían de acuerdo, mientras dure ese proceso de apelación, la sanción estaría vigente. Sí, en principio sí. Bien. Sí.
porque las apelaciones no tienen efecto suspensivo. No tiene efecto suspensivo, perfecto. No, las apelaciones en estos casos no tienen efectos suspensivos. Eventualmente uno podría pedir como medida cautelar, si fuera una, claro, el levantamiento de la suspensión. Pero las apelaciones en este tipo de procesos no producen la suspensión de la decisión, de los efectos de la decisión, y por tanto produciría efectos la suspensión. Bien, perfecto. Doctor, viajan hoy a las 20. Recordame el horario de la reunión que tiene mañana. La audiencia mañana a las 3 de la tarde, ahí en la propia Conmebol. Uh-huh. 3 de la tarde, ¿hora local o hora nuestra? No, hora local, pero que es hora nuestra, porque me parece que en este momento estamos en el mismo horario con Paraguay, por lo menos con la Asunción. Ah, mira. Sí, bien. Sí. El otro día lo confirmé y estábamos en el mismo horario. Mismo horario. Bien. O sea que son las 3 de acá. Perfecto. Horacio, ¿algo más que quieras decir de este tema que no te haya preguntado? No, nada. Creo que está todo, por lo menos todo lo que podemos decir, y bueno, nada. Y la esperanza de que nos vaya bien mañana por Agustín, que es un crack. Y bueno, nada, y aparte sería una injusticia, ¿no? Pero bueno, nada, tenemos normas, tenemos reglamentos y estamos haciendo lo posible para que se apliquen de manera justa. Te mando un abrazo grande, Horacio, sos muy gentil como siempre. Un abrazo para vos. Abrazo grande. Dale, abrazo grande.